Muy buenas, hoy os quiero enseñar las nuevas cajas Hart. Son unas cajas súper prácticas para el uso tanto cuando estamos pescando como para almacenar nuestros señuelos o nuestras herramientas o nuestra minutería de pesca. Voy a comenzar por las cajas dobles. Las cajas dobles son cajas súper prácticas para utilizarlas durante la jornada de pesca. ¿Por qué digo durante la jornada de pesca? Son cajas diseñadas para utilizarlas durante la jornada e introducir dentro señuelos que estén húmedos o que tengan agua. En este caso tenemos tres cajas distintas, tres novedades, unas dos unidades que son del mismo tamaño, pero con diferencias estructurales interiores. Una de ellas está diseñada para albergar señuelos de hasta 20 centímetros y la otra está diseñada para albergar o almacenar señuelos de hasta 17 centímetros. Ambas cajas están fabricadas con plástico de máxima durabilidad. No se rajan, no se rompen, sí se caen, sí que se deteriorarán, pero no tendréis el problema de que os salgan grandes rajas dentro de la caja. Y luego, una de las mayores virtudes de estas cajas dobles es que tienen orificios de salida del agua o del vapor de agua en las tapas y también en la estructura interior de la caja. Esto nos ayuda a que mientras estamos pescando, si guardamos señuelos húmedos, el agua vaya saliendo de la caja y no se almacene dentro y deteriore nuestros señuelos. Estas dos cajas serían las de utilización más común dentro de la jornada diaria y luego tenemos un tamaño un poquito más grande, también para albergar señuelos de hasta 17 centímetros y esta sería un poquito para almacenar igual en la parte trasera de la mochila o del chaleco. La utilizaremos para el almacenamiento, pero recordad que las cajas dobles son o están diseñadas para la utilización durante la jornada de pesca gracias a sus salidas de agua y a la manera de almacenar que tienen. Luego vamos a pasar a mis favoritas, que son las cajas estancas. Las cajas estancas, como su nombre dice, son estancas y la mayor virtud es que podemos mantener nuestros señuelos fuera del alcance del agua. Para los que somos pescadores de pato, de kayak o incluso los que vadeamos, también para la gente de embarcación, es muy importante mantener nuestros señuelos. Muchas veces vamos con un montón de señuelos en las cajas, entra un poquito de agua, se pone a llover mucho y nos mojamos todo y tenemos que andar secándolos cuando llegamos a casa. En este caso podéis almacenar todos vuestros señuelos y no vais a tener problemas de que entre agua. Estas cajas tienen cuatro cierres. Y una vez que las abrimos, esta por ejemplo es la más pequeña, podéis utilizarla para guardar plomos, anzuelos, blister de merillones, cualquier cosa que necesitéis. Siempre en su interior llevan separadores para que organicéis como queréis vuestros señuelos. Y en la tapa podéis ver que tiene una pequeña goma que es la que hace que sean 100% estancas. Tenéis dos tallas, dos tamaños en el modelo más fino, ¿vale? Este sería el modelo más de utilización común. Y luego tenemos los especiales para el almacenamiento. Estas cajas son especiales para almacenar nuestros señuelos. Tenemos el tamaño estándar, tamaño que de la misma manera tiene unos cierres un poquito más fuertes porque están diseñadas para almacenar más peso. Dentro, un cierre exterior estanco y separadores para que podáis almacenar vuestros señuelos. Dos espacios para señuelos medianos y un espacio para señuelos más grandes o también para blisters de vinilo o blisters de anzuelos o plomos, incluso de merillones, por supuesto. Y mi favorita, la grande de la familia, para el almacenamiento de señuelos grandes, swimbaits, piquis grandes o incluso blisters de vinilo. De la misma manera, cuatro cierres, goma interior para mantenerla 100% estanca, cuatro separadores con separadores interiores para hacer las distancias que queráis de almacenaje. Para mí esto es lo más importante que tenéis que tener. Muchas veces gastamos un montón de dinero en señuelos y no prestamos atención a las cajas. Estas cajas lo que van a hacer es aumentar la durabilidad de vuestros señuelos. Así que todos los que somos sobre todo pescadores de pato y desde kayak necesitamos en nuestra vida cajas estancas para alargar la vida de nuestro material. Sin más, espero que os haya gustado. Buscadlas en vuestras tiendas habituales y recibid un fuerte saludo. Buena pesca.